¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hoy sí ya le escucho, al principio no le oía nada. Buenas noches. Buenas noches, Ereniso. Bueno, es un gusto tenerlos ahora como los primeros, ¿verdad? Qué bueno, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, las preguntas, Ereniso, Ibis, de igual manera, Irma, que se está conectando. Bueno, tenemos el día de mañana la última sesión de clases, ¿verdad? Si pueden activar sus cámaras, actívenlas. Quisiera saber cómo están con lo de la plataforma. Hola Irma, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Yo con la plataforma ya terminé. ¿Ya terminó? Sí. Entonces, ¿ya le extendieron su certificado? Fíjese que sí, dice que ya está listo, pero no lo he impreso todavía. Ah, qué bueno. Ibis Neri, ¿usted cómo está con la plataforma? Ya terminé la plataforma, pero veo en mi progreso que no aparece el 100%, aunque ya me aparece el certificado. ¿Hubieron inasistencias? No. Solo una vez que me conecté tarde, pero en todas las oportunidades me he conectado. Tarde porque a veces por el trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Las evaluaciones ya también completadas? Sí, todas. Y tengo todas en chequecito verde. Va, excelente. Bueno, lo importante también es que ya le extendieron el diploma, ¿verdad? Y ya me aparece el certificado, pero no entiendo por qué no me aparece habilitado. Porque en el otro Excel sí me aparecía el 100%. Sí, ¿no les dieron a ustedes algún número de contacto para hacer las preguntas? Voy a consultar, me escribieron por WhatsApp. Ah, excelente. Entonces, hay que consultar, pero si ya terminó lo de la plataforma, me alegro y la felicito también, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nilson, Irma, ¿usted ya imprimió su diploma? Sí, ya completé la plataforma y todo. Excelente, Denison, excelente. Ya con el diploma, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Irma. Hola, yo todavía no lo he impreso, pero me dice que ya está listo. Ya tienen el 10, ¿verdad? Ganado. ¿Estuvimos ausentes en la clase anterior? Sí, es que me sentía mal, viera que pasé bien mal el fin de semana con dolor de cabeza y de todos modos si me conectaba no iba a estar bien. Sí. Así que ahí notifiqué en el grupo que no iba a estar por problemas de salud. Excelente, lo importante es la salud de ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Qué bueno, me alegra y pues vamos a seguir aquí. Alexandra, ¿cómo estamos con ese progreso de la plataforma? Buenas noches, ya terminamos la plataforma. ¿Ya está todo listo? Sí. Excelente. Blanca. Buenas noches. Sí, ya lo terminé. ¿Ya lo terminó? Sí. Solo con 10, ¿verdad? Sí. Diga, sí, me extraña, ¿cómo va a creer? Excelente, qué bueno. Qué bueno por ustedes, porque ya mañana estaríamos finalizando, ¿verdad? No sé a quién les van a poner, no sé si van a seguir con el avanzado, ¿verdad? Pero lo importante es que gracias a Dios hemos terminado. Estuvimos trabajando con el otro grupo, porque sí atiendo otro grupo también, sobre el avance en la plataforma, sobre... si habían algunos contenidos que, por ejemplo, tenían un poquito aún de dudas, ¿verdad?
Algunos hacían algunas preguntas, otros trabajamos también, porque de hecho un pequeño refuerzo o retroalimentación es sobre las validaciones, los tipos de mensajes que nos aparecen a la hora de digitar la información en las celdas, la seguridad en los libros de Excel y cómo proteger o por qué protegemos nuestras hojas de cálculo. ¿En qué consiste también crear ya el documento final de Excel? ¿En qué consiste, verdad? Pues vamos a ver qué tal, ¿de acuerdo? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar. En una de las sesiones hablamos acerca de las validaciones. ¿De qué eran las validaciones? ¿Quién de ustedes me explica qué son las validaciones? Bueno, soy muy preguntón, ¿verdad? Pero igual, así es mejor salir de la duda. Si estamos aprendiendo, nos hace falta algunas cosas por terminar de afianzar el conocimiento. Dígame, ¿no? Blanca. ¿Qué entendemos por validaciones? ¿Cuál es el objetivo de las validaciones? ¿Cuál es la función principal? Es para no ingresar datos que no queramos tener en la base de datos en el trabajo que estamos utilizando. Creo que... ¿Qué más? Bueno, ¿alguien más acerca de validaciones? Fabricio, ¿cómo está? Dígame, Irma, perdón. Pues pienso yo que la validación de datos nos sirve como para minimizar el margen de error al momento de digitar. Excelente. Cuando nosotros estamos utilizando una base de datos, yo voy a mostrarles un pequeño ejemplo. Fíjense de que aquí he creado una pequeña hoja de captura y esta es una pequeña hoja de Excel, miren, de Excel. Solo más o menos para en cuanto a la parte de las validaciones, dice Irma. Lo que sucede es que muchas veces debemos de formatear las celdas para ver cuál es el texto o el documento que vamos a manejar, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, acá voy a escribir números en nombres, voy a escribir hotel, voy a manejar nombres que no se conocen para no dar publicidad, ¿verdad? Tenemos gerente, tenemos las ventas, tenemos el mes, tenemos el salario de 567, tenemos una comisión del 45%. Bien, imagínense lo que yo voy a hacer. Esta es mi base de datos. Aquí lo que he hecho yo es crear una pequeña macro, ¿no? Adelantándome a lo que ustedes van a ver en Excel avanzado, ¿verdad? Con alguien. Entonces, de repente acá, viene usted y ya terminó de digitar los datos y luego dice, vámonos a la base de datos, que se vaya a registrar, ¿verdad? Y si ustedes ven aquí, ya tenemos el resultado, ¿verdad? Ese es un pequeño formulario de captura. Ya tenemos los datos que necesitamos que estén en nuestra base de datos. Cuando ustedes están registrando algún movimiento, matrícula, trabajos, planillas, lo que ustedes desean, pueden automatizar la información. Entonces, cuando yo les preguntaba... No se ve la hoja de trabajo, sino que solo la hoja de presentación. Ay, hoy sí, ¿verdad? Sí, bien. Voy a repetir esta parte. Vamos a hacer de caso que tenemos ya un pequeño formulario, una hoja de captura de datos y aquí tenemos nuestra base de datos.
En este caso, por la pregunta que yo les hacía acerca de las validaciones, imagínense que alguien aquí, en vez de escribir un nombre, escribió un número, y aquí le escribió tesoro y ya no completó, ¿verdad? Y aquí escribió el cargo. Luego tenemos las ventas de ese mes, que fueron de 6,789. Para el mes de abril, vamos a llamarle que es un mes de verano, soleado y todo lo demás, ¿verdad? Y el salario es de $600. La comisión que va a ganar ese mes va a ser de 45 y el salario que lo vamos a dejar así. Entonces, si ustedes observan, yo he metido una información acá que no respeta la máscara de entrada, que no respeta el formato de celda. Entonces, yo vengo y le voy a dar agregar registro y automáticamente lo mando a mi base de datos, ¿de acuerdo? A mi base de datos. Esto es una pequeña menú de captura de ingreso a registro, para limpiar registro, para que ustedes pues comiencen a manejar las bases de datos. Aquí ya estamos aplicando un poquito de... Alguien me preguntaba la vez pasada en cuanto a los macros, ¿verdad? En cuanto a los macros, entonces parece que, bueno, aquí tenemos este ejercicio por medio de macros y yo vengo, me equivoqué en los datos, entonces voy a limpiar nomás esta partecita de acá, pero una base de datos ya los tengo. Puedo hacer consultas y lo que quiero. Entonces aquí en este registro, en esta celda que yo tengo, el marcador de celda, voy a escribir un dato. Pero es un número, entonces no me lo debe de permitir. En cuanto a las validaciones, algo que no trabajamos la vez pasada es esto, que en cuanto a las validaciones nosotros tenemos, me dicen si están viendo ahorita. Sí, ¿verdad? Bien. En cuanto a las validaciones, nosotros tenemos que validar nuestra celda. Tenemos que validar los datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí dice hotel. De seguro alguien vino y escribió este dato. Ese dato no tiene nada que ver con un nombre de hotel, ¿de acuerdo? Entonces, el que quiera va a escribir lo que quiera y no. Ahora, si en vez de validar datos, yo hago hoteles y tengo una lista de 15 hoteles, mejor hago un listado, ¿de acuerdo, Fabricio? Y nadie se va a equivocar con meter algún dato. Sino que únicamente van a tener que respetar y elegir la información que está en los listados, en la lista desplegable, que es parte también de las validaciones. Aquí tenemos el cargo, tenemos ventas, y si ustedes se acuerdan, en matemática le decían, ¿qué son? 54,646 mangos, melones, o qué son, ¿verdad? O es moneda, es un signo de dólar. Entonces ya usted decía, no, aquí me he equivocado. Venía a formato y agregamos ya lo que es el formato de moneda. Elegimos acá, si es posible, el signo de dólar en español, para español. Fíjense cómo aparece ya El Salvador, aparece Estados Unidos, supongamos que usamos el de Estados Unidos, miren, aquí lo tenemos, de una sola vez nos hace la separación de miles, ¿verdad? Centésima. Entonces, aquí tenemos estos datos, es importante entonces validarlo. De repente en las ventas alguien vino y en vez de escribir los números, se escribieron letras, ¿verdad? Y eso ya no va con el campo, ¿de acuerdo? Entonces usted viene y dice, no, entonces hay que validar. Hay que validar la celda para que nadie venga y meta lo que quiera, ¿no? No hay que formalizar el rango de celda. Entonces ahora voy a utilizar tres símbolos o tres signos que tienen que ver con las restricciones o en este caso para las validaciones de listas.
Acá, por ejemplo, tenemos el formato, que esa es otra cosa, pero vamos a validarlo. Vamos a validarlo y para ello nos vamos a datos, ¿verdad? Y nos vamos a validarlo. ¿Ok? Y en validarlo, yo le digo que va a ser una longitud de texto. No, no va a ser texto porque es número, son ventas. Entonces usted dice, alguien puede registrar 0, no vendió. Pero alguien puede registrar unos $10,000. Entonces, ocupemos, ¿qué? Escribamos esto, ¿verdad? Para que alguien sabe que hemos llegado a ventas hasta unos $5,000, $6,000, pero menos, hasta $10,000. Entonces, esta celda, si ustedes logran observar, está validada en cuanto a esto, ¿ya? Observe si yo le doy a aplicar estos cambios a otras celdas con la misma configuración, si yo elijo todo este rango, ¿verdad? El mensaje de entrada, ya saben ustedes que el mensaje de entrada es antes de que nosotros comenzamos a insertar, ¿verdad? Y aquí le decimos así, ojo, ¿verdad? No datos alfanuméricos. Este es como un mensaje de entrada. Pero ahora vamos con los tres símbolos. Fíjense bien. En esta partecita tenemos los tres estilos. Tenemos el símbolo de tener, el símbolo de advertencia y el símbolo de información. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre ellos? El que el de tener es que ya no se lo permite definitivamente. Sí. Ajá, y el de advertencia, pues ahí le da opción, por lo menos para que sepa, pues, que lo que va a oponer. ¿Y el de información? Ese no me acuerdo. Bien, ya decía Irma, en cuanto a los dos primeros, detener estrictamente no se puede, ¿verdad? Decimos solo números. Solo números. Decimos acá. Así, ¿verdad? Solo números y solo números, ¿verdad? Un poquito fuerte. Este es en cuanto al detener. Yo lo agrego acá. Y ahí tenemos el mensaje. Fíjense bien. El mensaje de entrada, ¿verdad? Entonces yo vengo. Y como es 10,000, escribo 150,000. Solo números, pero se me olvidó decirle aquí de que era de 0 a 10,000, ¿de acuerdo? De 0 a 10,000. Entonces yo lo voy a intentar, observen. Lo voy otra vez a intentar. Y no, no quiere, ¿verdad? Por eso decía Irma, no se puede, ¿verdad? No se puede escribir. Ese es en cuanto al detener. Por eso aquí en validaciones está el mensaje de entrada, no datos alfanumérico, y aquí solo números, ¿verdad? Solo números de 0 a 10,000. Ahí lo tenemos, y usted escribió 34,000. Y ahí le dice, solo números de 0 a 10,000, ¿de acuerdo? Y aunque yo esté insistiendo, no va a querer, ¿sí? No va a querer, no lo va a permitir. Entonces, este es en cuanto a este mensaje de tener. Ahora hacemos una validación. Yo creo que se me fue a mí la internet, ¿verdad? Sí, porque nos quedamos ahí congelados. Así es, regresamos aquí entonces, Irma. Bien, cuidado con la taza de café, Fabricio, cuidado. Bien, tenemos entonces el mensaje de error, ¿verdad? El mensaje de error, y ahora no vamos a ocupar el detener.
sino que vamos a utilizar el de advertencia. Mire, estos símbolos, la presentación que tienen, ¿verdad? Advertencia. Entonces, nos están advirtiendo acá, por ejemplo, no se equivoque, ¿verdad? No se equivoque. Entonces, ahí lo tenemos y lo aceptamos. ¿A dónde fue que lo agregamos? Vamos a ver. ¿Pero qué tipo de formato dimos en validaciones? En validaciones dimos advertencia, configuración, no dimos nada. Entonces, que sea solo números, ¿verdad? Igual de 0 a 10,000. Le damos a aceptar. No tenemos mensaje de entrada. Pero viene aquí alguien de repente escribió 134,000. Dice, no se equivoque, mire el mensaje de advertencia, ¿verdad? Ah, bueno, yo le digo, ¿desea continuar? Sí, deseo continuar. Ahora 45,000. Me dice, no se equivoque. Mire, lo permitió. ¿Se fijaron? Este, ya saben ustedes que no lo habíamos configurado, pero aquí tenemos 23,000. Y nos dice ese mensaje. A diferencia, ¿qué pasó? ¿Sí? Nos permitió digitar esa cantidad fuera de rango. Ah, ok. Ahora, utilicemos la otra validación con el otro tipo de mensaje. Igual, número de 0 a 10,000. Y vamos a utilizar un mensaje de información. Veamos, verifique que su número esté en el rango. O que no esté fuera de rango, ¿verdad? Entonces escribimos aquí 10,000. Fíjense bien, ¿se fijaron cuánto le agregamos de números? Ahí estamos. 10,001. Verifique que su número esté en el rango. Viene y me lo permitió. ¿Y este qué tipo de mensaje teníamos? Y lo permitió. ¿De acuerdo? Y este lo permitió. Voy a copiar este formato. Miren lo que voy a hacer. Copiar. Voy a pegar. Un pegado especial y que se vaya todo. Ok. Le damos a aceptar. Ahí lo tenemos. Vamos a ver, aquí escribimos 45,000. Ahí tenemos. Verifique que su número esté en el rango. Y lo permitió. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Díganme ustedes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hola? No olviden ese punto, activar sus cámaras. ¿Cuál es la diferencia, Irma, Fabricio, Denilson, Jaime? ¿Cuál es la diferencia? En el de información y el de advertencia yo no veo mucha diferencia. ¿Verdad? Nomás el símbolo. Ajá, así es. ¿Pero en este? Ah, bueno, ese sí, porque no le permite, pues. Este no. Lo limita. Uh-huh. Así es. Entonces, es importante que ustedes, a la hora que vayan a hacer un documento formal, deben de configurar lo que son los rangos de celda, los títulos y todo para que nadie vaya a cambiar su información. ¿De acuerdo? Seguridad en los libros.
Seguridad en libros de Excel. ¿A qué se refiere esto de seguridad en libros de Excel? ¿Qué es lo que me proteja? ¿Qué es lo que me protege cuando yo le doy seguridad en libros de Excel? Ajá. Protege la información que contiene cada uno, evita que alguien lo manipule sin autorización. Así es. Así es, Jaime. Tenemos acá, por ejemplo, los salarios, ¿verdad? De repente, esta persona de acá, ¿verdad? Gana 365. Pero como él es el que está manipulando el sistema, ¿verdad? O la hoja o la tabla, entonces él le puso 465, una 565. Sí, 465, una diferencia de $100. ¿Verdad? Habíamos dicho 365. Casi no se va a notar la diferencia de $100, ¿verdad? Pero él lo cambió. Entonces quiere decir que donde son estas celdas, no debemos de dejarlas desprotegidas, ¿verdad? ¿Se han fijado ustedes que cuando van al súper y alguien se equivocó y dice, no, mire, ya no quiero esto, ya no me alcanzó? Entonces para retornarlo deben de pedir permiso, pero también deben de hablarle a la persona que anda la llave. ¿Se han fijado en eso? Entonces quiere decir que solo la persona que anda la llave es la única que puede modificar o hacer cambios en las cajas registradoras, en los sistemas también. Aquí es donde viene el término usuario administrador, ¿verdad? Ya han escuchado ustedes esos términos, ¿verdad? Usuario final o administrador. Entonces, no todos los derechos lo deben de tener todas las personas, sino son privilegios seleccionados. Ahora, yo lo que quiero es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas y tengo 6 participantes. Yo quisiera que alguno de ustedes me diera los pasos para que protejamos una columna, la que ustedes deseen. Hola. Dígame uno de ustedes, ¿qué columna quieren proteger? Deme los pasos. Hola. ¿Quién me va a dar los pasos para proteger una columna? ¿Cuáles son los pasos para proteger una columna? Un voluntario. Decimos un voluntario y todos comienzan a hacer así, a echarse. Es igual que en las escuelas todavía. Vale, miren, una pregunta y todos comienzan a hacerse así, presente. Agacharse, perdón. Ajá, don Fabricio, ¿cuáles son los pasos? Dígame. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, que tenía problemas con el audio. Sí, sí, no, no se preocupe. Ok, quiero ver la que... ¿Cuál protegeríamos? Podría ser salario, ventas. Dejémoslas en salario porque a veces hay bastante movimiento ahí. Ok, ahora díganme qué vamos a hacer para proteger salarios. Okay. La seleccionamos, bueno, la columna, prácticamente el rango queremos proteger y le damos clic derecho
derecho. Formato de celda. Formato de celdas, ajá. Y proteger. Sí. Bloquear. ¿No? Así bloqueada. Hola. Está protegida, pestañas, revisar, grupo cambios, botón bloqueado. Ah, interesante. Dígame, ¿vamos bien? ¿Suspendemos el proceso? ¿Los pasos? Ajá, dice que hay que irnos a revisar y grupo cambios, proteger la hoja. Vale, entonces, ¿le doy cancelar aquí? Ajá. Vale. Revisar, proteger hoja. ¿Aquí? Ajá. Vale, ahora, aceptar. Ver, aplicar formato de celda, aplicar formato columna. Sería aplicar formato columnas. Ajá. Aplicar formato columnas. ¿Aquí? Aceptar. Ah, pero lo bloqueó todo. Sí. Vaya, ahí estamos. Están protegidas todas. Las vamos a desproteger. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos? Dígame. ¿Quién? Hay que sacudir esos cuadernitos que estaban ahí. Esas páginas hay que sacudirlas, ¿verdad? Cuando vamos, así como alguien dice, feliz retorno a clase. Lo guardamos el viernes y lo sacamos el lunes, en la mañanita, para ir a la escuela. Ajá. ¿Algún voluntario, algún valiente por ahí? ¿Alguna valiente? Vamos a ver quiénes están ya, quiénes más están. Diana, ¿podría decirnos cuáles son los pasos? Cuando nosotros hacemos esto una, dos, tres veces, entonces aprendemos los procesos, ¿verdad? Aprendemos los procesos y no se nos escapa. Pero si solo una vez lo hicimos y ya lo dejamos, se nos olvidó. Bien, ¿cómo sería? ¿Será que tenemos que desbloquear todo esto? Toda la hoja, nos vamos a formato de celdas y la desbloqueamos. ¿Verdad? Porque estaban bloqueadas. Si se fijaron ustedes, cuando aplicaron el bloqueo de columnas, se bloquearon todas. ¿Verdad? Entonces, elegimos salario. Y ustedes vinieron, dijeron, bueno, vamos a proteger entonces la celda. Pues sí, bloqueado ese rango. Y terminemos de bloquear esto. ¿Verdad? Ahora probemos si estás. Ahora vemos aquí. Ahora vemos aquí. Ahora vemos aquí en todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, bueno, para bloquear un rango de celdas, un rango seleccionado, primeramente vamos a elegir todas nuestras filas y columnas. Nos iremos, ¿a dónde nos iremos? ¿Están activados o no están activados? ¿Por qué no están activadas las opciones? ¿Por qué no están activadas las opciones? ¿Por qué? Ajá. Porque están bloqueadas la hoja. Y miren esta parte. Así es. Ahora vemos acá. Porque estaba bloqueada nuestra hoja, ¿verdad? ¿Se mantiene el rango que elegimos? Bueno, es de verlo. Y salimos de la duda, ¿verdad?
Sí, todavía, ¿de acuerdo? Todavía están bloqueadas. Entonces, elegimos toda nuestra hoja, le damos clic derecho, formato de celda, y nos vamos a desbloquear. ¿Ya? Desbloqueamos porque todas las celdas están bloqueadas. Ahora, ¿qué hacemos posteriormente? Como cuarto paso, vamos a elegir, como todas están desbloqueadas, vamos a elegir los rangos que nosotros vamos a proteger, que son el salario, control y las ventas, ¿verdad? Y luego, ¿qué le damos acá? Le damos formato de celda, proteger, lo bloqueamos y luego lo protegemos aquí. Cuando le damos proteger, nos aparece seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas. ¿Estamos? Si quito este, se va a la otra. ¿Ya? Entonces, como activé esta, ¿por qué será que me va a permitir escribir? ¿Por qué será que me permitió escribir? Porque solo están bloqueadas las que seleccionamos. Porque todavía solo están bloqueadas las que seleccionamos. ¿De acuerdo? Así es. Por eso. Y esta, como no la desbloqueamos, esto tiene formato. Pero ahora vean cuál es la diferencia de tener nuestro rango de texto así, desordenado, sin respetar. Bueno, los tipos de letras también tienen que ver, un documento formal. Ya saben ustedes cuáles son las hojas que de, los tipos de fuente que deben de tener los documentos, ¿de acuerdo? Tiny Romans o Arial, ¿verdad? 12-11. Entonces, hasta esta parte, hasta los colores, debemos de tener cuidado a la hora de estar diseñando nuestros documentos, que tienen que ser meramente uniformes. ¿Ya? Si ustedes observan acá, tenemos un solo desorden en nuestras celdas. Miren, vamos a quitar esta parte y nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vayan protegiendo, vayan validando cada uno de los datos que van a trabajar. Ahora, ¿cómo protegemos nuestro libro? Para que cuando nosotros lo cerremos, ¿verdad? Veamos acá, yo le voy a dar guardar como y me lo voy a llevar al escritorio. En el escritorio lo vamos a pegar y se va a llamar macros. Vale. ¿Hemos protegido nuestro libro? ¿Hemos protegido nuestro libro? Hola. ¿Hemos protegido nuestro libro o nuestra hoja? La hoja. La hoja, aquí va, que le dimos proteger. ¿Verdad? Vamos a ver si lo desbloqueé. Ahí está. Yo vengo acá y puedo agregar una hoja, miren. Puedo agregar otra hoja. Puedo agregar otra hoja. No he protegido la estructura. Mi libro completo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con relación a la protección de mi hoja. Luego, a la par tenemos, como decíamos en la clase de seguridad, proteger libro y protegemos la estructura, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ahora vengo. Me cambio de hoja. Clic derecho. No puedo eliminar la hoja. Quiero ver, puedo cambiar mi rango. Tampoco.
Tampoco lo puedo hacer. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte y por el momento, ninguna. Estamos bien, ¿va? Entonces protegemos la estructura. Veamos aquí si es cierto. Vale, veamos acá, mire. No podemos estirar ni filas ni columnas, ¿verdad? Estamos totalmente protegidos en esta parte. Bueno, proteger libro 1, 2, 3, 4, 5. Una pregunta, voy a cerrar este archivo. La pregunta es, al abrir este archivo, ¿me va a solicitar alguna clave o no? Hola. Yo creo que sí, pero no hemos hecho el proceso para ponerle la clave. No hemos hecho el proceso para ponerle la clave. Vamos a ver ahora entonces. Vamos a ver qué son los documentos que tenemos abiertos. Permítanme. Ok, vamos a ver. He abierto una pantalla más, permítanme. Bueno, si nos vamos aquí. Si yo les compartiera, por ejemplo, el archivo. Permítanme, quiero. Bien, vamos a ver. Para presentarles el archivo. Alguien dijo de que todavía no hemos hecho lo que es el proceso. Vaya, vamos a ver ahora. Ay, sí, aquí lo tengo. Vaya, si yo me voy a mi escritorio, lo están viendo, ¿verdad? Si yo me voy a mi escritorio, ¿cómo le pusimos al archivo? ¿Hola? ¿Cómo le pusimos a mi archivo? Macros. Así es. Macros. Así es, le doy doble clic y lo abrió, ¿verdad? Advertencia de seguridad. Las macros se han deshabilitado. Habilitar contenido. Esto de las macros, ustedes cuando guardan su documento no lo guardan como macros, ¿o sí? Aquí en archivo, guardar como. ¿A dónde vamos a guardar la información? Y aquí yo le he puesto libro de Excel habilitado para macros. Y el común es este, libro de Excel o este compatible con otras versiones, ¿verdad? Excel y este. Pero yo utilicé el de macros porque he aplicado unas macros, ¿verdad? He aplicado unas macros allí, por eso es de que necesito que me funcionen. Ahora dígame cómo voy a proteger mi libro para que cuando yo lo vuelva a abrir me aparezca que necesito una contraseña para abrirlo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Hola, hoy están más callados que callados. ¿Qué les pasa? Dígame. Díganme ustedes, estamos concentrados queriendo entender esto. Ahí en el incendio donde nos vamos a archivo, información. Archivo, información, ¿verdad? Vamos a esta parte. Decimos una o varias hojas del libro se bloquearon para evitar cambios no deseados. Y aquí que estamos viendo su explorador. Au. Terminé las clases. Vaya, hoy sí, ¿verdad? Sí.
Bien, entonces vemos, nos vimos acá, como decía don Jaime, nos vamos a información, aquí lo tenemos. Una o varias hojas de libro se bloquearon para evitar cambios no deseados en los datos. La hoja 7 y la hoja 11 están bloqueadas. ¿Miren? Antes de publicar este archivo, tenga en cuenta que contiene propiedad del documento, RUT, acceso impresor, el nombre de RUT, al autor, tablas dinámicas, gráficos, etcétera, etcétera. Usted decide, ¿verdad? Si se protegen o no se van a proteger. ¿De acuerdo? Entonces, ya desprotegí una. ¿Se fijaron? La número 7. Y nos quedamos con esto. Aquí encontramos las otras formas de poder bloquear nuestro archivo. Marcar como final. Haga saber a los lectores que este libro es el final, ¿va? Lo convierte a solo lectura, pero cuando usted viene, lo abre, le da a guardar como, ya lo puede utilizar, a menos que tenga claves en cuanto a su estructura, ¿verdad? En cuanto a sus hojas, y no solo para abrir el libro. Se necesita una contraseña para abrir el libro. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ya estoy igual a los libros. Cuando comenzaron a salir libros de programación, la primera palabra era hola mundo. ¿Ya? Ese era lo más típico. Ahora hemos guardado el archivo, lo hemos protegido y lo guardamos y lo cerramos. Ahora voy a mostrarles el explorador de Windows. Sí, ¿verdad? Escritorio. Y nos vamos a macro. Vaya, ahí lo tenemos. Ahí está protegido mi libro completo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, miren, puedo trabajar en él. Y desprotegimos lo del salario. Miren. ¿Se no acuerda? Se cambió la pantalla. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Vaya, si ustedes ven acá. Comisión, mes, quiera salario. Lo cambié. ¿Por qué cree que estoy escribiendo aquí lo que yo quiera? Vamos a ver. ¿Por qué estoy escribiendo? ¿Por qué puedo modificar información acá? Porque información desbloqueó la hoja 7. Así es. Porque en información desbloqueamos nuestra hoja 7. Entonces, para recuperar todo eso, ¿cómo haríamos? Pero sigue bloqueada. Fíjense bien. Vamos acá. Abrimos el archivo. Y aquí podemos trabajar. Aquí tenemos un archivo. Voy a presentar el otro archivo. Vamos a ver. Abrimos macros. 1, 2, 3, 4, 5. Y vemos nuestra hoja. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? No guardé cambios para que no me lo modificara. Entonces ahora, alguien especial, dígame, alguien de manera directa, dígame cuál celda vamos a bloquear para cerrar esta práctica. Y deme los pasos también. ¿Cuál celda de estas vamos a desbloquear? Estamos viendo su explorador. El explorador. Vale. Ahí está. Vale, díganme ustedes cuál de estas celdas que tenemos acá vamos a proteger. Díganme los pasos para ver si aprendieron entonces cuáles son los pasos. Ajá. ¿Quién va a ser el voluntario esta vez? Jaime. Vamos, Jaime. No. Así, Jaime. Hagamos así como hacen algunos. Mencione un nombre en lo que aparece en su lista. Elíjalo.
Vamos a elegir a Irma. ¿Quién me mencionó? Irma. Usted fue el elegido. Dígame, Irma. Por Dios, no lo dejan comer a uno, diga. Estoy comiendo, que sea otro. Elija un nombre. Denos un nombre. Solo me acuerdo de Jaime ahorita. No, no sean así. Qué bárbara. Demasiado. Es para que vea que ya lo conocen bien, don Jaime. Mira, bien, va, tenemos... intentémoslo. Vaya, ok, hagámoslo. Ok, entonces nos vamos a... Bueno, seleccionamos la celda, ¿verdad? Sí. Nos vamos a revisar. Seleccionamos la celda que vamos a hacer, digamos comisiones, ¿así? Ok, sí. Vale, ok. Vamos a revisar. Revisar. Proteger hoja. Ahí lo tenemos. Luego, Jaime. Luego. Aplicar formato columna. Aplicar formato columna. Aceptar. Aceptar. Vaya, aquí tenemos. Necesita ayuda, llame al número o al nombre de los que les aparecen allá abajo, de los que están conectados. Elija a alguien que le puede sacar de este apuro, don Jaime. Diga un nombre. Hay varios. Sí, hay varios. Yo creo que Irma no ha terminado de comer. Vamos a ver, Fabricio ya tomó la taza de café. Sí, Fabricio, hoy no le dieron... ¿Hoy no, ajá, le dieron el cafecito a Fabricio? No, no, fíjese que Fabricio... No, y no. Fabricio puede complementar porque él se acordó al inicio del procedimiento, ¿verdad? De revisar y todo eso. Mire, pero no vayan a hacer aquellas bromas que dicen así, ¿ve? Chero, ¿verdad? Elijan a alguien más. Don Fabricio, elija a alguien si te gusta. Vamos a ver, Alexandra. Prácticamente. Alexandra. Ahí, Alexandra, es solicitada. Se durmió. Alexandra. Necesitan de su apoyo, Alexandra. Necesito su ayuda porque no quiero quedar mal. Sí, imagínense. Qué amigo, ¿verdad? Qué amigo, no lo quieren apoyar. Bueno, regresemos con Irma, ya terminó de comer, Irma. Oye, por eso no ponen la cámara. Fíjense que yo estoy viendo por qué no ponen la cámara algunos. ¿Verdad? Algunos están en la hamaca, otros están acostados. Ahí está escribiendo Ibis. Sí, pero bien, lo importante es que participen todos. Si no se acuerdan, hacemos de nuevo los pasos rápidamente, ¿de acuerdo? Bueno, ahí estaba diciendo poner contraseña, entonces. ¿A dónde? O sea, es de seleccionar nuevamente y ir a revisar, proteger. Vaya, ¿se acuerda que lo primero que hicimos fue esto, verdad? Acá. Es proteger. Sí. Pero como tenemos protegido, ¿verdad? Elegimos acá. Vamos a nos vamos a ir al formato de celda y vamos a desbloquear todo. ¿Sí? Como hemos desbloqueado todo, ahora sí voy a elegir el rango de celdas que yo quiero configurar. Vamos a ver si hacemos así. Esta, formato de celdas, la vamos a bloquear. Este, formato de celda, lo vamos a bloquear. Y ahora nos vamos donde usted nos dijo. Revisar, proteger hoja. Y nos quedamos así con estas dos, ¿verdad? Le damos una contraseña. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Le vamos a aceptar y ahora vemos si es cierto. Mire. Pues mire. Ahora protegimos dos celdas, dos columnas. Protegimos la columna venta que yo, mire. ¿Cuál fue la que protegimos? Ah, esta fue la de cargo. Cargo. Sí, la de cargo. Mire. Y ahora, salario. Nada. Están protegidas, ¿verdad? Ahora sí comprendimos el ejercicio. Si no, volvámoslo a hacer, no hay problema. Sí, ¿verdad? O sea, solo una consulta. Entonces, a mí me faltó ponerle la contraseña. No. Lo que sucede es que antes de digamos que yo quiero bloquear esto, don Jaime, yo le doy aquí, voy a desbloquear esto. Ajá. 3, 4, 5. Si yo quiero bloquear esto, primero necesito desbloquearla en mi libro. ¿Sí? Desbloquearla en mi libro. Entonces, aquí estoy trabajando solo el bloqueo de este rango, pero primero debo desbloquear toda mi hoja, perdón, es hoja. Debo desbloquear toda mi hoja, ¿verdad? Partiendo de esto, yo ya quité lo que había anteriormente como protegido, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces usted viene, elige los rangos que va a proteger y a cada uno, entonces va a configurar el formato y lo va a proteger, lo va a bloquear. ¿Vienen? Esta es la segunda, nos vamos a bloquear. Esta es la otra y nos vamos a bloquearla también. Ahora nos vamos a ir a proteger la hoja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vengo, cambiamos aquí. Nada. Aquí, si podemos cambiar. Aquí, no podemos cambiar nada. Aquí, si podemos. Aquí, si podemos. Y aquí no podemos. ¿De acuerdo, don Jaime? Entonces, al principio nos cuesta, ¿verdad? Por los procedimientos, pero vuelvo a lo que yo siempre le menciono en cada sesión. Mientras no ejercitamos los ejercicios, solo nos quedan como me acuerdo, pero no muy bien, ¿verdad? Uh-huh. Por eso yo utilizo unas palabras, siempre las he utilizado y son las que menciono de esta manera: más vale una tinta opaca que una mente brillante olvidada, ¿verdad? Entonces, a veces lo que hacemos es que escribimos así, estamos viendo la pantalla y yo veo que muchos de ustedes están escribiendo y de tan rápido que están escribiendo que a los 5 días de volver a ver el cuaderno ya no se acuerdan de esos garabatos que hicieron. ¿Verdad? Esa es otra cosa. Pero otra sí, ¿verdad? Otra. Bueno, y esto, mira. Mira, para todo bien estudiado, ¿verdad? Entonces ustedes van anotando cuáles son los pasos. ¿De acuerdo? Sí, solo una otra consulta. Por ejemplo, yo puedo seleccionar 4 columnas de una vez y al darle formato, las 4 me lo tira el formato. Yo puedo elegir primero, elijo, por ejemplo, esta. Primeramente voy a elegir con control las columnas que necesito proteger. Si suelto el control, mire, se desbloquean. Selecciono, presiono control, selecciono, presiono control y tengo el control activado. Vale. A esas 4 hojas, yo de manera así, por rango, tengo que bloquearlas, don Jaime, ¿ya? Después de haberla desbloqueado, después de haber desbloqueado mi hoja, entonces tengo que bloquear cada sección de ellas. Ok. Cuando la he bloqueado, entonces me voy a proteger mi hoja. Y gracias. Generalmente utilizamos las 2 primeras opciones, ¿verdad? Y una pequeña contraseña. ¿De acuerdo? Irma, don Jaime, Fabricio, Alexandra, Ibis, Edenice. Sí, ya me queda claro, en el caso mío ya me queda bien claro.
Excelente, excelente. ¿Quién más? Dígame. Fabricio, ahí estamos con un ejercicio, Fabricio. El del jueves. Excelente, decía Ingrid, debe colocar una contraseña. Está bien. Está bien. Bueno, hemos comprendido. El día de mañana vamos a iniciar esperando que primero Dios todos se conecten y que pues lo más importante que hayan aprendido de este módulo, ¿de acuerdo? Sí, gracias, Lee. Ok, ya no tenemos preguntas, entonces finalizamos la clase, ¿de acuerdo? Okay. Okay. Gracias, buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Mis noches. Buenas noches. Sí, mi café, por favor. Sí, que le den té también, porque no le dieron el café, don Fabricio. Ni la horchata me dieron hoy. Sí, hoy no. No, es que hoy nos portamos mal, por eso no nos dieron. Miren allá, solo un vasito con agua le dieron. Ya no le dieron cafecito también por portarse mal. Bueno, pasen buenas noches todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.